Bueno, señores, hay muchas, muchas informaciones en este día, miércoles, miércoles, y ya contamos a 18, a 18 del mes de mayo del año 2022. Estas son las noticias de este día. Comerciantes enseñarán, ¿ay? Comerciantes dicen que enseñarán cómo comprar barato en tiempo de crisis. ¿Usted cree que habrá alguna fórmula de comprar barato en este tiempo de crisis? Bueno, los comerciantes dicen que van a enseñar un espacio instructivo para comerciantes y consumidores. Es lo que se propone ofrecer el Consejo Nacional del Comercio en Provisiones a través de su feria Expo Provisiones 2022 en su tercera edición. Bueno, esa es una fórmula muy peculiar de promover esa feria que tienen los comerciantes, que dicen que van a enseñar cómo comprar barato en tiempo de crisis. Cualquiera se anima, ¿verdad?, a ir a la feria para aprender cómo comprar barato en tiempo de crisis. ¡Ay, señores! ¡Cuántas cosas! Infectólogos llaman a usar mascarillas, ¡ay!, y volver al distanciamiento. Lo que pasa es que aquí, como que cogimos muy temprano, nos apartamos de todo lo que eran las previsiones para evitar que se expandiera el COVID-19. Y como se quitaron todas las restricciones, el COVID dijo, ah, pues por aquí que voy, y comenzó a correr, y está otra vez despegando. Y ahí está la preocupación de la población, que ha vuelto porque se ve un repunte en los casos de COVID-19, un repunte que es bastante preocupante. Y ya antes de ayer, hasta una muerte se reportó, que hacía más de un mes que no se hablaba de muertes por COVID, pero ya comenzó de nuevo a sentirse que está aquí. Y entonces ahí vienen las recomendaciones de los infectólogos y de todo el mundo. Ay, ay. Abinader dice, no iré a reforma de la Constitución si no hay consenso. ¿Usted cree que será así? Porque él sigue. Señores, se cae a pedazos el monumento del 30 de mayo. Ay, Abinader, hay que arreglar eso. No podemos dejar que se caiga. ¿O usted quiere que se caiga? Bueno, esperemos a ver. El defensor del pueblo dice, el defensor del pueblo, que muertes en cuarteles eran evitables, pero no se hizo nada para evitarla. Ay, ay, ay. Aplazan audiencia preliminar contra policías por muerte de pastores evangélicos. El juzgado de la instrucción judicial del Servicio de Atención Permanente de Villa Altagracia aplazó para el jueves 9 de agosto a las 9 de la mañana la audiencia del juicio preliminar contra los policías implicados en la muerte de los esposos Joel Díaz y Elisa Muñoz.
La magistrada Sudelgi Rosario Mena tomó la decisión a los fines de que dos de los imputados puedan ser representados por abogados y preparar su defensa. Se trata de Emil Alexander Rincón Marte y el raso Anthony Castro Pérez. En el caso de Castro Pérez, el tribunal declaró su defensa como abandonada y lo remitió a la defensa pública para que le asigne un abogado, mientras que Rincón Marte cambió de abogado y eso implica una nueva defensa, por lo que se le repusieron los plazos para esos fines como establece la ley. Antes de iniciar la audiencia, la defensa de las víctimas, compuesta por los abogados José Martínez Hopperman, Félix Gerardo Rodríguez Rosa, Eusebio Cristino Abreu Castro y Marcelino Vargas Brito, dijeron que se esperaban algunos incidentes de parte de los imputados y la comparecencia por primera vez de el tercero civilmente responsable de los daños ocasionados, el coronel César Mariñez Lora. Además del coronel, cumplieron un año de prisión preventiva por estar señalados como responsable de la muerte de Elisa y Joel, el segundo teniente Victorino Reyes Navarro, el sargento Domingo Perdomo Reyes, los cabos Norquis Rodríguez Jiménez y Ángel de los Santos, así como también los rasos Anthony Castro Pérez, Juan Manuel Hogando Solís y Guillermo Rosario Melo, así como Emil Alexander Rincón Marte. Marino Antonio Muñoz Concesión, padre de Elisa, manifestó que quiere que las autoridades hagan justicia. Pidió a los medios de comunicación que den apoyo para que se haga verdadera justicia. Así anda la cosa, señores, en este caso de los esposos Joel y Elisa, que se conoce en el tribunal de Villa Altagracia. Vamos a esperar entonces para agosto, el 9 de agosto, cuando se va a iniciar el juicio preliminar. Aprueba un proyecto de ley que protege intimidad. El Senado aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que regula el ejercicio del derecho a la intimidad, el honor, el buen nombre y la propia imagen, el cual fue una iniciativa presentada por la senadora de Bauruco, Melania Salvador, del Partido Revolucionario Moderno. Ese proyecto de ley permitirá a los legisladores expresar opiniones que violenten los derechos fundamentales a la intimidad, honor y buen nombre, sin enfrentar consecuencias legales. Bueno, quiera Dios. Los traumas de emigrar a otro país son muchos, señores. Familias separadas, depresión, contrariedades por irregularidades migratorias. Los logros que los criollos alcanzan en tierras extranjeras no llegan sin gran cantidad de sacrificios y pérdidas emocionales. Esa es una gran verdad. ¡Ay! Se separaron. Guillermo Moreno explica razones de la separación con Minú Tavares Mirabal y Acción Democrática. Ya perdió la mitad del partido de Guillermo Moreno. La hipertensión arterial afecta el 30% de los dominicanos. ¿Cómo? Ay, ay, ay. Contra motoconcho haitiano, el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre advirtió que tomará las medidas necesarias para contrarrestar a motoconchistas haitianos que funcionan en el transporte de pasajeros de paisanos
por este lado fronterizo, lo que ha generado protesta entre motoconchistas dominicanos. Bueno, vamos a ver cómo pueden enfrentar esta situación. Haití designa un nuevo encargado de negocios en la República Dominicana. Leonel afirma, gobierno toma medidas reactivas por observaciones que le hace la fuerza del pueblo. O sea, dice Leonel, Abinader está haciendo lo que le decimos. Bueno, aumentan hospitalizaciones por COVID-19 en República Dominicana. Así es, no solo los casos positivos de COVID-19 han empezado a repuntar en el país, sino también las hospitalizaciones, que ayer se colocaron en 18 pacientes ingresados en camas regulares, el doble de las notificaciones del día anterior, cuando el sistema reportó 9 internos. Bueno, esperemos que esto se controle. Comercio desea rol activo en seguridad alimentaria del país. Señores, otro recluso muere en la cárcel de Montecristi y familiares aseguran que este recibió una golpiza. El caso está bajo investigación. Esperemos a ver qué va a suceder con este nuevo caso que ahora se ventila. Y esperemos, señores, porque son tantas las cosas que estamos viendo que ahora todo se le quiere pegar a la Policía Nacional. ¿Sí? Todo se le quiere pegar a la Policía Nacional. Esas son de las cositas que se ponen de moda. Se puso de moda ahora el caso de que cada vez que muere un recluso, quieren decir que fue que le dio golpe la policía. Y es que hay una situación que hay que mejorar en las cárceles de República Dominicana. Hay que evitar que sigan los golpes a algunos detenidos. Señores, gracias. Muchas gracias por estar con nosotros en esta jornada informativa del Puerto TV, que siempre trae las mejores noticias para usted. Sí, muchas informaciones que usted tiene que saber, aquí están. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el compromiso de hacerle ver a usted y a usted también, que las cosas andan como andan. ¿Sí? Porque yo no puedo decirle que andan ni bien ni mal, sino que andan como andan. Antes de entrar en detalles con todas las informaciones que tenemos para este día, debemos decirle a usted y a usted también, que hay una realidad con los precios de los combustibles, y esa realidad se refleja en muchos países. Por ejemplo, en Estados Unidos hay zonas donde la gasolina es más cara que en República Dominicana. Y esto nos llama poderosamente la atención, porque tradicionalmente en este país el precio de los carburantes ha sido mucho más caro que en Estados Unidos, porque aquí la gasolina tiene un ingrediente de impuestos que en otros países no lo tiene. Sin embargo, señores, con la situación que se está presentando a nivel mundial, ahora hay casos de países
donde el precio de los carburantes se ha disparado. Y se ha disparado a niveles alarmantes, a niveles muy, pero muy elevados. Y eso tiene preocupado a muchos dominicanos que viven aquí y que viven en otros países. Sí, por ejemplo, tenemos el caso del reporte que nos envía el buen amigo Héctor Muñoz desde Virginia. Héctor Muñoz nos dice desde Virginia cómo están los precios de los combustibles en esa zona. Y dice Héctor Muñoz que la gasolina en Virginia, la mejor gasolina, cuesta $4.79. Eso quiere decir, señores, que el precio de la gasolina allá en Virginia está más o menos $4.79 por galón. Eso quiere decir que cuesta 268, más o menos 268 pesos dominicanos. Pero es que ahí era mucho más barata la gasolina. Y eso es lo que está preocupando a muchas personas que han visto cómo se ha disparado el precio del carburante en su zona. También tenemos el reporte que nos manda desde Orlando. Nos manda un reporte desde Orlando el buen amigo Andrés Rosario. Nos envía desde Orlando su reporte y dice que la gasolina se está cotizando entre 4.38 y 4.96. 4.96 es el precio de la gasolina allá. Eso dice él. Y esto preocupa bastante. 4.96 el precio de la gasolina allá en Orlando. Eso quiere decir que sale más o menos a 277 pesos dominicanos, que también es muy, pero muy preocupante la situación. Y eso solamente son algunos de los lugares de donde nos han mandado reporte. Ahora, donde más nos llamó la atención es en el caso de Canadá. ¿Y por qué nos llama la atención el caso de Canadá? Porque precisamente en Canadá los combustibles se están cotizando a un precio muy, muy por debajo. Agradecemos a Domingo de la Cruz que nos manda el reporte desde Canadá y nos indica que el precio de los combustibles allá está a $2.06 y a $2.30 el diésel. Eso quiere decir que la gasolina está bien barata en Canadá, ¿sí? A ese dólar, el dólar canadiense, que es mucho más barato, entonces es muy barata la gasolina. A ese precio está saliendo prácticamente como a 100 pesos el galón, como a 100 pesos dominicanos, ¿sí?
Eso está muy, pero muy barato, el precio de la gasolina en Canadá. Y he tratado de conseguir alguna explicación de por qué es tan barata la gasolina allá en Canadá. Y ojalá que alguno que se ha entendido en esta materia nos pueda dar un poquito de luz y decirnos cómo es que el combustible es tan barato allá en ¿cómo se llama? En Canadá. Ojalá que Domingo de la Cruz nos consiga esa explicación de por qué es prácticamente a mitad de precio del precio de Nueva York la gasolina allá en Canadá. ¿A qué se debe esto, Domingo? ¿Por qué está tan barata? Sería bueno conseguir esa explicación. Sí, sería bueno. También tenemos el reporte que nos envía desde Boston el buen amigo Carmito Brito. Desde Boston, Carmito Brito nos manda este reporte en donde nos indica que el precio de la gasolina pues está bastante, bastante elevado en esa parte. Dice él que la gasolina está a 4.79, 4.99 y a 5.29. 5 pesos con 29 centavos. Eso quiere decir que un galón de gasolina está costando como 296 pesos dominicanos allá en Boston. O sea, que está bastante cara la gasolina en esa parte de Estados Unidos. Sí, muy, pero muy cara está la gasolina en Boston. Y así, señores, la gente ha estado reportándonos los precios de los carburantes en diversas demarcaciones. A donde más elevada la vi fue en el caso de Manhattan. Desde Manhattan nos manda el informe el Cuco del PLD, y ahí está hasta 6.19, 6.19, la gasolina mejor, a 6.09 la plus y a 5.89 la regular. Ahí está bastante, pero bastante cara la gasolina. 6.19 la mejor. Eso es muy, pero muy caro. Si fuera aquí en República Dominicana, estaríamos hablando de 346 pesos el galón, que es mucho dinero. Agradecemos a el Cuco que nos manda el informe desde Manhattan. Esperemos, señores, que de otras partes pues nos sigan llegando los informes del precio de los combustibles, que está bastante, pero bastante caro en muchas partes del mundo. Y hacemos este ejercicio para decir hoy que realmente en República Dominicana se ve que el gobierno está haciendo una gran inversión para que el precio de los combustibles se mantenga más o menos. No es que está barato, está caro, pero no ha subido en la misma medida que se ha incrementado el combustible en otros países. Ahora, a que alguien me diga cuál es la magia en Canadá
para mantener ese precio tan bajo en los combustibles.